Bueno, ya empezamos. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda charla de nuestro ciclo Materia Condensada, Un Universo en Tus Manos. Me presento, soy Ramón Aguado, soy vicepresidente de la División de Física de la Materia Condensada de la Real Sociedad Española de Física. Y hoy es un gran placer para mí presentaros a la doctora Maya García Belñori. Que es Maya es física teórica de la materia condensada y es experta en general en el estudio de propiedades electrónicas, magnéticas, topológicas y de diversos materiales y sistemas. Maya es doctora en físicas, hizo su tesis en la Universidad del País Vasco, dirigida en el grupo por Chema Pitarque y Pedro Echenique. Después de su tesis doctoral, Maya fue investigadora postdoctoral en Estados Unidos, en el Lawrence Berkeley National Lab, donde trabajó desarrollando diversos códigos numéricos avanzados para el estudio de transporte electrónico y distintas propiedades de materiales. Posteriormente, realizó una segunda estancia postdoctoral como investigadora en Alemania, en el Instituto Max Planck de Halle, donde empezó, ese fue su primer contacto con el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de los materiales topológicos. En la actualidad, Maya está de vuelta con nosotros, dirige su grupo en San Sebastián, en el País Vasco, en el Donostia International Physics Center y trabaja como Iker Basque Research Fellow y colabora con distintos grupos a nivel nacional e internacional, a destacar el grupo de Princeton, que es uno de los grupos líderes en el mundo, el grupo de Andrei Bernevich. El grupo el Max Planck en Dresde, de Claudia Felser, el grupo de Bilbao, y junto a ellos están desarrollando una iniciativa pionera a nivel mundial, que es el desarrollo de una base de datos para materiales topológicos. Dejadme decir también que Maya es sin lugar a dudas una de las investigadoras más influyentes de su generación en este campo de los materiales topológicos a nivel mundial. Realmente tiene muchos trabajos de alto impacto. Y bueno, deciros que antes, dejadme que comparta la pantalla. Lo estoy compartiendo ya. Un segundito. Antes de darle paso a Maya, decirme que bueno, el título de la charla todos lo conocéis. Maya hablará de materiales topológicos, topología como herramienta para diseñar tecnologías cuánticas. Y nuestra siguiente charla será en abril, el día 21 de abril, y será impartida por el doctor Eduardo Lee, que es investigador Ramón y Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid. Eduardo también nos hablará de tecnologías cuánticas, pero él se centrará en el estudio experimental de computación cuántica mediante dispositivos de estado sólido. Eduardo es un físico experimental también muy reconocido a nivel internacional en el estudio de computación cuántica. Y os animo, por supuesto, a todos y a todas a que vengáis a nuestro seminario de abril. Y con eso yo ya me callo. Bueno, solo recordaros que si tenéis preguntas durante la charla, las podéis escribir en el chat y yo, cuando acabe Maya su presentación, leeré las preguntas y Maya os contestará gustosamente. Bueno, pues con esto, Maya, puedes comenzar cuando quieras. ¿Me Muchas gracias. entiendes? Vale. Vale, ¿se ve la presentación? Sí, todo perfecto. Empieza cuando quieras. Vale, bueno, pues os quería dar las gracias a todos los asistentes por venir, a Julia y a Ramón por la presentación. Ramón, muchas gracias por tus palabras. No estaba nerviosa y me has puesto nerviosa. Muy merecidas. Y bueno, en general a jefes, pues por darme la oportunidad de presentar este campo de investigación en el que yo trabajo, que se basa en estudiar las propiedades y el diseño de materiales topológicos. Pues para empezar a hablar sobre materiales topológicos, voy a empezar hablando de materiales. A mí me gusta empezar a dar charlas, como decimos los físicos, from scratch. Entonces, pues os voy a lanzar una pregunta from scratch. De hecho, os prevengo que voy a hacer tres from scratch a lo largo de la charla. Y entonces, la pregunta que os hago es
en principio parece muy básica y trivial, pero en realidad no lo es tanto, y es ¿qué es un material? ¿Qué es un material para nosotros? Bueno, pues cuando miramos alrededor, pues un material, materiales vemos por todas partes, ¿no? Vemos plástico, vemos madera, vemos metales, así en tamaño más o menos asequible, y cuando salimos a la calle, pues resulta que también vemos materiales, ¿no? Porque los edificios también están hechos de material, el material que es cemento. Y estos materiales, de hecho, se descubrieron hace mucho tiempo. El plástico lo descubrió Becker en 1909 y el cemento ya data de la antigua Grecia. Y bueno, pues estos materiales, de alguna manera, consideramos que nos acompañan en la vida como complementos, es decir, que nos facilitan nuestro día a día, y sin embargo, los materiales tienen bastante más importancia de lo que, así pensando rápidamente, podemos pensar en la historia de la humanidad. El descubrimiento de los materiales a lo largo de la historia ha propiciado revoluciones sociales y culturales muy, muy importantes, y estas revoluciones han sido tan importantes que el periodo donde se han dado se ha nombrado con el nombre de dicho material. Así, por ejemplo, voy a destacar los periodos más importantes y empezamos por la Edad de Piedra. Pues el hombre deja de ser un cazador y un recolector para convertirse en un agricultor cuando comienza a fabricar herramientas y utensilios con piedra. Pero no fue cualquier piedra, las piedras que utilizaron fueron muy particulares, fueron el cuarzo, el sílex, la cuarcita, la obsidiana, es decir, piedras duras, sólidas, y además durante esta época se dio por primera vez también la composición de materiales, que también es algo que ahora mismo nos parece obvio, pero hubo un momento que se hizo por primera vez, que es combinar pues madera con piedra para hacer herramientas más sólidas para trabajar la tierra, y se dio así la revolución neolítica. Durante la Edad de Piedra, los metales se consideraban piedras preciosas, rarezas, ornamentos que se ofrecían a los dioses, que servían para la decoración, hasta que en un momento dado de la historia el ser humano aprendió a fundirlos. Entonces fundió metales y accidentalmente creó el bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño que necesita de unas características bastante complejas para producirse, porque necesitamos hornos a 1000 grados centígrados en ausencia de atmósfera, lo cual quiere decir que conseguir crear bronce fundiendo metales no fue trivial. Se cree que se consiguió accidentalmente, y una vez aprendieron a hacerlo, pues siguieron haciéndolo. Durante la Edad de Bronce se produce también un cambio de paradigma. Aparecen las primeras ciudades y las primeras estructuras sociales bastante más parecidas a las sociedades que conocemos hoy en día. Tras el bronce pasamos al hierro. En la Edad de Hierro, gracias a las propiedades, duras y rígidas del hierro, que se puede moldear a martillazos, no solo fundiéndolo, se consiguen fabricar herramientas y máquinas bastante más grandes y bastante más duras. Y durante el reinado del hierro aparecen los países, los ejércitos, las primeras guerras. Y digamos que el hierro es protagonista durante 4.000 años hasta que llegamos a la revolución industrial, donde culmina su labor en la sociedad. Estas transiciones no son, digamos, una función escalón, es decir, ambos materiales se combinan en las diferentes épocas, pero siempre hay uno que predomina y el que propicia ese cambio. Y bueno, así llegamos al siglo XX. En el siglo XX nos hallamos, sin lugar a dudas, en la era del silicio. Y en el siglo XX comienza también la física moderna, que se catapulta por el descubrimiento de Thomson de una partícula que conocemos muy bien hoy en día, que se llama el electrón. Thomson, en su laboratorio de Cambridge, diseña un experimento que quiere utilizar para entender los rayos negativos que salían de un cátodo, y descubre que estos rayos negativos están compuestos por partículas de carga negativa,
2.000 veces más ligeras que el átomo de hidrógeno y que además son los responsables del transporte electrónico en los dispositivos. Nace así la mecánica cuántica y nacen así los primeros dispositivos electrónicos. Con el nacimiento de la mecánica cuántica se da la primera clasificación de la materia en función de la conducción, que son lo que conocemos en ciencia como las propiedades físicas. Los físicos, cuando de materia condensada, miramos constantemente a la dinámica de los electrones. Y se clasifica la materia en aislantes, semiconductores y metales, dependiendo del paso de la corriente a través de ellos. En particular, en el siglo XX se fabrican muchísimos dispositivos basados en un semiconductor que es el silicio. El experimento de Thomson fue tan, digamos, perfecto y sofisticado que inspiró a los ingenieros y a los físicos para diseñar dispositivos electrónicos basados en tres terminales y así nace el transistor. El transistor es la base de toda la tecnología moderna, como ya explicaron en la primera charla de jefes, con lo cual no me voy a extender mucho, pero sí quiero decir que desde el primer transistor que se construyó en los laboratorios Bell en 1947, a los transistores que usamos hoy en día, por ejemplo, en un chip de Intel, que podemos llegar a tener 2.300 millones de transistores, evidentemente el progreso y el desarrollo en tecnología es asombroso. Y asimismo se ha desarrollado muchísimo la técnica de crecimiento de materiales. Para poder construir esos transistores necesitamos crecer un silicio muy puro, si el silicio no fuese tan puro no funcionaría de una manera tan extraordinaria. Y también hemos de decir que todo esto se ha podido llevar a cabo gracias a años y años de investigación fundamental en los laboratorios y desarrollo de física cuántica del estado sólido. Pero bueno, no solo tenemos transistores en nuestras computadoras, tenemos transistores también en la comunicación, en el transporte y por supuesto en nuestros smartphones. Es decir, el desarrollo tecnológico que hemos vivido desde 1947 hasta ahora es alucinante y gracias a estos transistores por fin estamos todos conectados. Y sin embargo, la era del silicio llega a su fin. Y llega a su fin fundamentalmente por dos razones. Una, que el silicio ha tocado techo, ha llegado a su límite físico, que también nos explicó José Ángel en la charla anterior con la ley de Moore. No podemos dar más de sí, el de silicio no puede dar más de sí, no podemos hacer transistores mucho más pequeños ni mucho más ligeros para integrarlos en computadoras. Con lo cual, a nivel de potencial, el silicio, digamos, ya ha cumplido. Pero bueno, podríamos pensar, pues con la tecnología que tenemos, pues podemos tirar millas. Al final, pues solo con lo que podemos hacer con el iPhone 12, todas sus aplicaciones, pues nos puede dar para largo. Pero tenemos otro problema ahora, y es que la microelectrónica está completamente integrada en nuestra sociedad. Es decir, utilizamos muchísimo y cada vez más. Una parte del mundo está completamente enganchada a la microelectrónica que usamos día a día. Y esta microelectrónica consume muchísima energía. Es decir, si seguimos así, dentro de poco, una pequeña parte del mundo va a consumir el 50% de los recursos energéticos del planeta Tierra. Y eso no es sostenible y además no es justo. Con lo cual, necesitamos desarrollar nueva tecnología. Además, aparte del transistor, al que le he dado bastante peso porque supuso evidentemente una revolución en la tecnología, si miramos a la composición de nuestros móviles, resulta que encontramos todos estos elementos de la tabla periódica y además los elementos que aparecen en rojo son tóxicos y no reciclables, es decir, no podemos volverlos a usar, con lo cual en el momento que no usamos más nuestros teléfonos se convierten en basura irreciclable. Sin ir más lejos, si nos fijamos en los condensadores, en la microelectrónica de los condensadores que está aquí, están compuestos por tántalo.
El tántalo es un elemento que se extrae de una roca que se conoce con el nombre de coltán. Y esto seguro que se os hace bastante más familiar. El coltán, fundamentalmente, está en las minas de la República Democrática del Congo. Y al ser un elemento no reciclable y además increíblemente estratégico, ha conseguido que desde 1998 haya guerras en el Congo debido a el intento de dominio de los yacimientos de coltán. Con lo cual, esta es una razón de más para desarrollar tecnología nueva, más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente y además más solidaria. Y bueno, esto como curiosidad, pero que a mí me ha llamado mucho la atención. Los humanos poseemos 30 elementos de la tabla periódica en nuestro cuerpo, estamos hechos de 30 elementos diferentes y nuestro smartphone de 75. Vale, pues después de esta introducción, mi idea era convenceros de que verdaderamente los físicos de materia condensada tenemos una responsabilidad y tenemos que desarrollar nueva tecnología, que evidentemente tiene que ser cuántica por el tamaño de la microtecnología que utilizamos, y además, como ya os he dicho, no hay nueva tecnología si no hay nuevos materiales, con lo cual también tenemos la responsabilidad de buscar nuevos materiales para desarrollar esta nueva tecnología. Bueno, pues vamos a hablar de nueva tecnología cuántica, y aquí llega mi segundo From Scratch. Bien, ¿qué tienen en común estas cinco compañías que os muestro aquí? Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google. Pues seguro que se os ocurren muchísimas cosas, pero creo que podemos estar de acuerdo en que son las cinco compañías de Estados Unidos con la mayor capitalización de mercado y bueno, tienen un modelo de mercado basado en software y hardware, en teoría. Y además, algo que también tienen en común que se ha dado en los últimos años es lo siguiente. Todas ellas han invertido un montón de dinero, unas cantidades ingentes, en desarrollar tecnología cuántica y en particular computación cuántica. Es decir, está por todas partes, pero no solo eso, también en China, por ejemplo, están construyendo un centro de 350.000 metros cuadrados donde han invertido 10 billones de dólares, que vienen a ser 10.000 millones de euros, solo en un centro, para desarrollar tecnología cuántica y también, por supuesto, computación cuántica. Y a nivel, digamos, autonómico, con fondos muchísimo más modestos, también aquí pues resulta que se está potenciando las startups que quieren desarrollar tecnología cuántica. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollar tecnología cuántica, ¿no? Porque, en fin, ya el primer transistor se construyó en 1947 y ya era tecnología cuántica. La tecnología cuántica no es algo nuevo que estemos desarrollando ahora. Bueno, pues la tecnología cuántica moderna, que es la que usamos en los dispositivos hoy en día, se fundamenta solo en dos propiedades cuánticas. Hay muchísimas más, pero las fundamentales son estas: la dualidad onda-corpúsculo. La dualidad onda-corpúsculo, los físicos pues ya sabéis qué es, los que no sois físicos os lo explico, viene a decir que las partículas subatómicas tienen un comportamiento doble, de onda y de cuerpo. Y esto está perfectamente aceptado y además se ha visto experimentalmente en esta figura que tenéis aquí. Esto es un corral cuántico y la corona está formada por átomos, podemos ver, y sin embargo esto que hay en el medio, que parece agua, pues resulta que son electrones, con lo cual ahí podemos ver con nuestros ojos que verdaderamente la dualidad onda-corpúsculo es un hecho. Y el segundo principio que rige nuestra tecnología es la estadística cuántica. La estadística cuántica fue introducida por Pauli y le supuso el premio Nobel en 1945 y viene a decir lo siguiente: tenemos dos variedades de partículas, que son los fermiones y los bosones, y su diferencia fundamental es que los bosones se permiten a sí mismos estar todos en el mismo, digamos, estado cuántico,
o nivel cuántico, mientras que los fermiones de alguna manera se odian entre ellos, es decir, cada cual quiere tener su propio nivel cuántico. Es decir, son unas partículas muy individualistas. Bueno, pues estos dos principios cuánticos son los que rigen la tecnología cuántica que utilizamos. Entonces, cuando se habla de invertir en tecnología cuántica, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de una cosa que es quizás va un poco más allá en complejo y abstracto, que es el entrelazamiento cuántico, que es, en inglés se dice quantum entanglement, y seguramente Eduardo os hablará de esto y lo desarrollará bastante más, pero como yo quiero hablar de aplicaciones de materiales topológicos, necesito mencionarlo también. Y el entrelazamiento cuántico se puede explicar de la siguiente manera. Y a esto le he dado muchas vueltas hasta que pedí sopitas. Por una parte, se trata de la dualidad onda-corpúsculo, y por otra, se puede explicar con una caja de huevos. Y esta idea me la dio un profesor de Múnich que me dijo que era la mejor manera de explicar en qué consistía el entrelazamiento cuántico. Y ahora lo vamos a ver. Hemos dicho que nuestras partículas tienen la dualidad del comportamiento onda-corpúsculo. Y la parte del corpúsculo la entendemos perfectamente porque vivimos en un mundo clásico y entendemos perfectamente que es una masa, pero la parte de la onda, pues intuitivamente es un poco más complicado. Entonces, para explicaros la superposición cuántica, voy a echar mano de mi melódica. Si yo toco la nota no do en mi melódica, se emite una onda de sonido que tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y emite sonido, lo escuchamos. Si ahora toco la nota sol, pues ocurre lo mismo, mi melódica emite una onda de sonido que tiene la siguiente forma. Si ahora yo toco las dos notas a la vez, evidentemente sabemos lo que va a pasar, y es que vamos a escuchar la superposición de ambas ondas y vamos a escuchar las dos ondas. No tenemos que escoger entre una onda y otra, como ocurre en el mundo de las masas. Y lo que ocurre es que se produce una interferencia de las dos ondas, que podemos ver aquí, y eso es lo que hace que podamos escuchar las dos ondas a la vez. Con lo cual, lo que os quiero decir con esto es que si sol y do son estados cuánticos diferentes, podemos estar en el estado cuántico do, en el estado cuántico sol, pero también podemos estar en ambos estados a la vez, porque las ondas se suman, y es lo que se llama superposición cuántica. Vale. Aún así, esto no es nuevo, esto se sabe desde hace un montón de tiempo, y de hecho hay dispositivos que se basan en las interferencias cuánticas, como puede ser el SQUID. El SQUID, que las siglas quieren decir Superconducting Quantum Interference Devices, se basa en uniones de Josephson, que Josephson descubrió o creó en 1962 y le supuso el premio Nobel en 1973. Se fabrican con plomo o niobio. Y aquí quiero enfatizar también lo importante que es el material, que a veces parece que no, y escoger el material idóneo es muy importante, y vienen a ser los detectores de campo magnético más sensibles que existen en el planeta. Son tan sensibles que se utilizan para la magnetoencefalografía, que mide la actividad neuromagnética dentro del cerebro, con lo cual la superposición cuántica, que ahora los que no sois físicos, pues igual lo habéis entendido por primera vez, y es como algo muy raro, se utiliza en la tecnología que usamos todos los días. Bien, seguimos. Pues bueno, una vez hemos entendido la superposición cuántica, vamos a pasar a lo que viene a ser el entrelazamiento. Entonces recupero mi caja de huevos. Y en mi caja de huevos tengo dos estados, uno marrón y uno blanco, ¿de acuerdo? Y mi huevo marrón y mi huevo blanco los puedo meter en diferentes cajas con un número diferente de orificios. Y si, por ejemplo, yo tengo una caja con un orificio, el número de configuraciones que tengo en esa caja es 2, ¿no? Pues puedo tener
huevo blanco en el orificio o un huevo marrón, nada más. Si mi caja tiene dos orificios, el número de configuraciones que puedo tener de estados cuánticos es 4, que es 2 al cuadrado, ¿no? Pues es blanco, 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 marrón, marrón, blanco, marrón, marrón. Si tengo tres orificios, sería 2 al cubo, 8. Y si tengo 64 orificios, que tampoco es una caja extraordinariamente grande, ¿verdad? Pues el número de configuraciones que puedo tener es 2 en la 64, que viene a ser este número de aquí, que soy incapaz de leer. Y claro, pues resulta que en el mundo cuántico todas estas configuraciones pueden existir a la vez. Para que os hagáis una idea intuitiva del poder de la física cuántica versus la física clásica o el mundo cuántico versus el mundo clásico, si tenemos una caja de huevos clásica, solo tenemos una configuración, no hay más. Y la puedo escribir en una línea, marrón, marrón, blanco, marrón, marrón, lo que sea, ¿no? Si yo tengo una caja de huevos cuántica y permito que se den todas las configuraciones, necesitaría 10 trillones de libros para poder escribirlo a mano de la misma manera que escribo la configuración de la caja de huevos clásica. Y cuando yo puedo tener un sistema en varias de estas configuraciones o incluso en todas, es cuando se da el quantum entanglement o el entrelazamiento cuántico. Y es una, digamos, un principio muy potente para desarrollar una nueva tecnología extraordinaria. También, esta teoría no es nueva, esta teoría la descubrió Einstein en la primera mitad del siglo XX. Lo que se ha conseguido recientemente, gracias a muchos, muchos años de investigación fundamental en laboratorios, es desarrollarla. Es poder hacer el entrelazamiento cuántico una realidad. Vale, pues una de sus aplicaciones es la computación cuántica en lo que llamamos el quantum bit, en su abreviación qubit. Y el quantum bit se basa en la superposición cuántica. Si volvemos a los huevos y tenemos dos estados cuánticos, un huevo marrón y uno blanco, pues como ya os he probado antes, os he demostrado antes, podemos estar en ambos estados simultáneamente con una probabilidad de estar en uno o estar en otro. ¿Sí? Y a esto, a un estado de dos niveles que permite la superposición cuántica, es lo que llamábamos quantum bit, o bueno, aquí he puesto single porque luego voy a usar dos, pero es lo que viene a ser un quantum bit. Vale, entonces, en computación clásica tenemos el bit clásico y sabemos que la información se transmite en unos y ceros, ¿no? Pues el huevo marrón puede ser el 1, el blanco un 0, o bueno, como queráis. Si del mundo clásico pasamos al cuántico, tenemos una superposición de dos estados, tenemos el 1 y el 0 simultáneamente. Pero si ahora entrelazamos dos qubits, es decir, permitimos la composición de las diferentes configuraciones de los niveles de dos estados, lo que tenemos es que en la información que hay en dos bits encontramos dos, en la información que tenemos en dos qubits encontramos la información de 2 al cuadrado bits, es decir, la velocidad de procesamiento de información cuando pasamos de un ordenador clásico a uno cuántico es de 2 a la n. Con lo cual, si por ejemplo consiguiésemos construir un ordenador cuántico de 300 qubits, que 300 qubits no suena como, digamos, una cantidad inaccesible, este ordenador procesaría la información de 2 a la 300 bits. Y 2 a la 300 se estima que es el número total de partículas que tenemos en el universo, porque la exponencial escala de una manera asombrosa. Vale, con lo cual el entrelazamiento cuántico nos permite desarrollar una tecnología en el caso de hacerse realidad, y que de hecho ya se ha hecho, que sería muchísimo más rápida y muchísimo más limpia. Estaba hablando de huevos marrones y blancos,
pero bueno, estamos en materia condensada y aunque podría ser cualquier estado cuántico, pues en materia condensada, por ejemplo, un sistema de dos niveles se puede dar por dos electrones, uno de spin up y otro de spin down, aunque bueno, también hay propuestas de qubits de todos los tipos, con la polarización del fotón, átomos fríos, pares de Cooper, incluso hay qubits basados en la fase de Verne. Vale. Uno de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar cuando desarrollamos ordenadores cuánticos es que nosotros vivimos en el mundo clásico, no vivimos en el mundo cuántico, con lo cual nosotros lanzamos la operación, lanzamos nuestra simulación cuántica con algoritmos cuánticos que están desarrollando ahora un montón de grupos y toda esa operación tiene que transcurrir sin que nosotros interferamos. Y cuando esa operación se haya terminado, necesitamos de un ordenador clásico para recogerla, ¿vale? Es decir, nosotros no vivimos en el mundo cuántico, con lo cual el acceso es siempre exterior. Bueno, ya hay ordenadores cuánticos, Google tiene uno, IBM tiene otro, y de hecho, pues bueno, pues si os conectáis a esta dirección, podéis solicitar acceso escribiendo un proyecto o incluso bueno, con fondos pagando, vamos, que hay acceso a ordenadores cuánticos. Pero volvemos al problema del que os he hablado antes. Nosotros vivimos en el mundo clásico, todo lo que lancemos a nuestro ordenador cuántico tiene que venir desde un mundo clásico. Y para que estos cálculos, estos algoritmos se procesen, necesitamos permanentemente que el entrelazamiento cuántico se dé. Es decir, no podemos permitir que de alguna manera esta superposición, este quantum entanglement, se rompa. Necesitamos que nuestros estados estén en quantum coherence, que se dice en coherencia cuántica. Porque si en algún momento dejan de estarlo, toda la operación de cálculo se perdería. ¿Y qué ocurre? Que nosotros sabemos que en el momento en el que el entorno interfiere con nuestro sistema cuántico, eso se pierde, ¿no? ¿Os acordáis del experimento de la doble rendija? En el momento que queremos medir algo del electrón, el electrón pasa directamente a su forma, a su estado corpuscular. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. En el momento en que el entorno interfiere en nuestro ordenador cuántico, la función de onda colapsa y tenemos ruido cuántico no deseado. Con lo cual, lo que se está intentando hacer es corregir ese error cuántico y construir computadoras cuánticas que permitan corregir esos errores, ¿no? En nuestro mundo clásico lo que hacemos es, cuando lanzamos un cálculo, lo estamos copiando permanentemente, de manera que si pasa algo, tenemos esa información guardada. Pero en un mundo cuántico no podemos interferir para nada. Es decir, no se puede tocar nada de lo que esté pasando en el estado coherente. Con lo cual, es un problema muy gordo, porque es muy difícil aislar estos sistemas. Es una solución que Google y IBM, por ejemplo, están proponiendo, es hacer un ordenador cuántico inmenso con un montón de qubits, de manera que se pueda garantizar que aunque algunos se pierdan por la interacción con el entorno, otros puedan terminar los cálculos. Vale, pero hay una solución bastante más elegante que no requiere de crear ordenadores inmensos. De hecho, creo que Google quiere construir uno como un estadio de fútbol, sino que consiste en crear ordenadores topológicos cuánticos. Y ahora os tengo que introducir los materiales topológicos. Con lo cual, voy a mi tercer from scratch. Y mi tercer from scratch es que vamos a hablar de la topología. Entonces, ¿qué es la topología? Pues la topología es la rama de las matemáticas que estudia la geometría de los objetos y la conexión entre objetos. Es decir, ¿qué objetos pertenecen a la misma clase topológica dependiendo de unas constantes que se llaman invariantes topológicas? Entonces, la primera fórmula topológica que yo estudié, creo que en,
que en el colegio, sin saberlo, es la fórmula de Euler para los poliedros, que viene a decir que el número de vértices más caras menos el número de lados o bordes es siempre 2. Y esto es independiente absolutamente de la dimensión del poliedro. Lo único que necesitamos es que sea, es que tanto los vértices como las caras y como los lados estén conectados. Y si eso ocurre, la invariante topológica será 2. Es decir, este 2 de aquí es una invariante topológica porque define cómo están conectados una cierta clase de poliedros. Si seguimos adelante, bueno, claro que seguimos adelante. Otro ejemplo de topología es, se da el teorema de Gauss y Bonnet, que también es muy clásico, y se trata de hacer la integral sobre la curvatura de una superficie cerrada. Entonces, la integral sobre la curvatura de una superficie cerrada es esta que aparece aquí, y aparece esta letrita G, que llamamos en inglés genus y en castellano pues sería genus. Y nos viene a dar el número de agujeros que tiene esa superficie. Con lo cual, si se trata de una esfera, evidentemente G va a ser igual a 0. Y si tenemos un donut, pues G va a ser igual a 1. Es decir, y esta G igual a 0 y esta G igual a 1 nos va a definir la integral sobre la curvatura. Y la taza, una taza, ¿a qué clasificación topológica pertenecería? Pues una taza pertenecería a la misma clasificación topológica que el donut, porque su genus vendría a ser igual a 1, porque bajo deformaciones elásticas podemos transformar nuestra taza en un donut. Y sin embargo, si nosotros queremos transformar nuestra esfera en un donut, tenemos que hacerle un agujero, que eso deja de ser algo muy lejano a una transformación elástica o amable, ¿no? Entonces, el genus de una superficie no cambia frente a deformaciones suaves, y el genus es una invariante topológica que define la clase topológica de nuestro objeto. También se puede integrar una fórmula generalizada de Euler para poliedros, y aparecería multiplicando al 2 de la invariante topológica que he introducido antes. Y evidentemente, si nuestro poliedro no tiene agujeros, pues G sería igual a 0. Vale, ¿qué es un aislante topológico? Pues un aislante topológico, antes de meternos con las invariantes y las matemáticas, os voy a dar una definición súper simple. Es un material que es aislante y metal al mismo tiempo. Es aislante en su interior y metálico en la superficie, exactamente como esta lata de tomate. Claro, si vemos esta lata de tomate, lógicamente dentro tenemos tomate que es aislante y está rodeado por una capa metálica que conduce la electricidad, es decir, que puede conducir la electricidad. Y se entiende perfectamente que sea así. Pero el caso es que un material topológico es las dos cosas a la vez, porque en esta lata tenemos dos materiales, pero un material topológico es un único material. Y además, por más que intentemos remover la parte metálica, no podemos, porque si removemos la capa metálica aparece otra, y otra, y otra, porque es una propiedad intrínseca del material. Y podemos pensar que nuestro aislante topológico, pues físicamente será una cosa muy rara, pues no, es, aquí tenemos el más famoso de todos, que es bismuto selenio, y tiene esta pinta, vamos, que se puede confundir con plata o oro, o esta pinta que tiene aquí, y sin embargo es excepcional, porque en su interior es un aislante y tiene una superficie metálica que es indestructible. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, pues una manera de entenderlo es yendo al efecto cuántico de Hall. Pero vamos a empezar por un aislante trivial, por un aislante no topológico. Esto que tenemos aquí es un material en dos dimensiones y lo que está pintado en rojo son los átomos, ¿no? Si nosotros aplicamos un campo magnético, los electrones empiezan a girar alrededor de los átomos con la frecuencia ciclotrón, pero siguen estando localizados cerca de los átomos. Sin embargo, cuando tenemos un material topológico, lo que ocurre es que en presencia de campo magnético, los electrones del interior oscilan alrededor de los átomos, pero los electrones del borde
se arreglan de una manera que forman un estado de conducción de borde. Y esto es el efecto cuántico de Hall. Y esto ocurre porque está protegido por un orden topológico. Es decir, esta propiedad existe en cualquier borde, da igual la terminación del material y da igual el tamaño. Viene dado por las propiedades intrínsecas del material y siempre va a existir, en el caso del efecto cuántico de Hall, en presencia de campo magnético. ¿Qué es un aislante topológico? Pues un aislante topológico viene a ser en dos dimensiones como dos efectos cuánticos de Hall superpuestos. Y existe en ausencia del campo magnético. Es decir, nuestro material en dos dimensiones, en el momento en que, digamos, lo cortamos, aparece un estado de conducción para electrones con spin up y electrones con spin down, con una conductividad y una resistividad constantes, ambas, por supuesto, y es absolutamente independiente del tamaño del material y en este caso también de la temperatura. Es una propiedad intrínseca del material. En el momento que rompemos, digamos, la periodicidad del bulk en dos dimensiones y ponemos un estado de borde, aparecen estos canales electrónicos. Con lo cual, un aislante topológico es un aislante en el interior, conductor en el exterior, y en la corriente, en su superficie, ahora os voy a explicar, tiene propiedades extraordinarias. Esta sería la conductividad, esta es el cuanto de carga, y esto que aparece aquí es la invariante topológica que aparece en los materiales topológicos. Vendría a ser el genus, la G invariante que os he introducido antes en el donut y la taza, pero en materiales. Y siempre que esta constante topológica es diferente de cero, vamos a tener una corriente eléctrica con una conductividad constante que viene determinada por las propiedades del interior del material, por cómo se organizan los electrones dentro del interior del material. Con lo cual, he cogido este vídeo de Crespo, que en Twitter es Quantum Fracture y es un divulgador impresionante y hace unos vídeos maravillosos, y este me encantó. Lo que tenemos en los bordes de un aislante topológico son corrientes imparables de conductividad constante. Evidentemente tienen poca disipación porque además no tienen otros estados a los que saltar, porque es que per se el material es un aislante y además es independiente del tamaño y la temperatura. Existen existen unos cuantos órdenes topológicos en materiales. Os he hablado del quantum Hall y del quantum spin Hall, pero también existe el quantum anomalous Hall, por mencionar algunos en dos dimensiones. Pero vamos, que hay bastantes efectos topológicos en materiales muy interesantes relacionados con el transporte. Y luego, además de los efectos Hall que podemos encontrar en los materiales, pues a nivel de laboratorio se han medido muchísimas otras cosas relacionadas con la anormalidad quiral, el efecto fotogalvánico, la anormalidad gravitacional y, por supuesto, con unas propiedades tan extraordinarias, pues hay muchísimas aplicaciones. Electrónica más eficiente, espintrónica, circuitos integrados, coinciden con que son muy buenos termoeléctricos. También hay propuestas como grandes catalizadores y computación cuántica. Y ahora por fin llego a lo que quería llegar yo, cómo combinar topología y computación cuántica utilizando materiales. Bueno, como os he dicho antes, uno de los problemas que tiene la computación cuántica es la interacción con el entorno. Es decir, la interacción con el entorno produce ruido cuántico que se llama y lo que quieren es intentar corregir ese ruido cuántico. Pero resulta que cuando mezclamos la topología con computación cuántica, y eso es una propuesta que hizo Kitaev, podemos construir computadores cuánticos sordos. No es que tengamos que corregir el error que induce el ruido cuántico, es que directamente no lo oyen. Entonces, como ya he dicho, la topología lo que ofrece son grados de libertad topológicos insensibles a perturbaciones locales. Es decir, mi donut y mi taza
su topología no va a variar por una perturbación local, va a variar si se hace una perturbación global y muy fuerte, como sería hacer otro agujero, pero por perturbaciones locales no va a ocurrir. Y los aislantes topológicos también se definen por una propiedad global que lo da su gap energético. Es decir, las propiedades topológicas son globales, no son locales. Y lo que ocurre es que el entorno interacciona con nuestro sistema de una manera local, no global. Con lo cual, si pudiésemos tener un ordenador diseñado de manera topológica, esa propiedad topológica global no se vería afectada por una interacción con el entorno local. ¿Vale? Y aquí llegan los aniones. Los aniones son excitaciones de cuasipartículas que no cumplen ni la estadística de los bosones ni la estadística de los fermiones. Y funcionan de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un sistema de dos cuerpos que está definido por esta función de onda. Si ahora intercambiamos dos partículas, lo que hacemos es multiplicar a la función de onda por una fase. Si las volvemos a intercambiar, la multiplicamos por dos veces esa fase. Y alfa es 0 o es pi, dependiendo de si estamos con bosones o fermiones. Pues bueno, en dos dimensiones, y solo en dos dimensiones, no hay restricciones para alfa. Y dependiendo de las propiedades de esta función, podemos tener lo que viene a ser aniones no abelianos, o sea, unas cuasipartículas que no son ni fermiones ni bosones. Entonces, nosotros lo que queremos es tener diferentes estados fundamentales, estados de baja energía, estamos hablando de aniones, estamos hablando de entanglement, de entrelazamiento, con lo cual no vamos a tener un único estado fundamental, pero sí queremos que nuestros estados fundamentales estén lo suficientemente separados de otros estados que pudiesen producir coherencia, de coherencia, digamos. Y si consiguiésemos eso, nuestras puertas lógicas de nuestro supuesto ordenador cuántico, y esta es la propuesta de Kitaev y de Friedman, funcionarían de la siguiente manera. Es decir, se pueden diseñar operaciones lógicas intercambiando aniones, que es lo que se llama en inglés braiding. Y en este intercambio de aniones, podemos construir un ordenador cuántico. ¿Cuál es la ventaja? Pues que este intercambio es global, no es local, con lo cual incluso si el entorno actuara de manera local sobre uno de los aniones, el intercambio se seguiría produciendo, porque ese intercambio es lo que está protegido topológicamente. Entonces la propuesta de Kitaev es, empezamos por pares de partículas y aquí nos las ingeniamos para que se produzca el braiding, todos los braiding que queramos, sin nosotros interactuar para nada con todo lo que está pasando dentro de este cuadro rojo, y finalmente recogemos los resultados. Ahora, claro, esto es muy teórico y es muy interesante, pero la realización de aniones no es trivial en absoluto. Un sistema donde podemos encontrar aniones es el Fractional Quantum Hall, que al final viene a ser un quantum hole como el que os he introducido antes, simplificando muchísimo, pero lo que tenemos es una fracción de carga, no una carga entera. Y esto es muy difícil de entender intuitivamente, pero ocurre que cuando los electrones interaccionan entre sí de una manera muy fuerte, se llaman electrones altamente correlacionados, ocurren cosas muy raras. Entonces, en el Fractional Quantum Hall podemos encontrar diferentes tipos de aniones dependiendo de esta fracción de la carga. Nos interesan, en particular, y es lo que a todo el mundo le gustaría encontrar, son los aniones de Fibonacci, porque los aniones de Fibonacci pueden reproducir todas las operaciones que necesitamos para construir un ordenador cuántico mediante el braiding. Los logros experimentales del Fractional Quantum Hall pues son básicamente, los he resumido en este histograma, son experimentos muy difíciles, además tampoco la comunidad lleva
tanto tiempo trabajando como esto, no es como las uniones Josephson, que nos vamos a casi pues, más de medio siglo atrás, ¿no? Es decir, el primer fractional quantum hole se mide en 1982, se tarda muchísimo en dar el siguiente paso, la carga fraccionaria se mide en 1995, un gran paso adelante se dio en 2012, cuando se midieron estados de Majorana. Los Majoranas son aniones no abelianos, que se pueden utilizar para construir ordenadores cuánticos, aunque no reproducen todas las puertas lógicas. Y bueno, el año pasado se midió por primera vez, o sea, se consiguió hacer por primera vez un braiding controlado, pero en aniones abelianos. Con lo cual queda muchísimo trabajo por hacer y muchísima, muchísima investigación fundamental. Y bueno, pues unas propuestas para conseguir, digamos, este braiding utilizando materiales topológicos, pues os voy a indicar tres para diferentes tipos de aniones. Los Majorana es un tipo de anión y una propuesta es, pues, digamos, nanotubo fabricado con un material topológico superconductor con una unión T, pues a los extremos del tubo tenemos Majoranas y se haría el braiding pues intercambiándolos a lo largo de la T. También hay propuestas de parafermiones. Los parafermiones vienen a ser Majoranas más sofisticados porque pueden reproducir más operaciones lógicas. Y una propuesta es encontrarlos en aislantes topológicos fraccionarios, que vienen a ser lo que os he contado antes, un aislante topológico, con la diferencia que el estado de borde no transporta una carga, sino una fracción de la carga. También una cosa muy rara que se da cuando los electrones interaccionan muy fuertemente entre ellos. Y finalmente, otra propuesta de materiales son los espines líquidos. En los espines líquidos presentan los aniones de Fibonacci, que sería pues, el santo grial de la computación cuántica topológica. Un spin líquido es un sistema de spines que están altamente correlacionados y que no tienen orden, donde se da un entanglement, un entrelazamiento muy muy puro, porque bueno, también eso es un tema de investigación, la pureza del entrelazamiento. Y bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias, es que ricasco por haber venido y nada, pues gracias por dejarme compartir este campo de investigación de materiales topológicos. Muchas gracias, Maya. Pues os recuerdo que podéis escribir vuestras preguntas en el chat. Entonces voy a mirar el chat a ver si ya hay alguna pregunta. A ver, hay una primera pregunta. Tenemos aquí de Raquel Villacampa. Nos pregunta... le llama mucho la atención, comenta que le llama mucho la atención el nombre de aniones de Fibonacci y pregunta que por qué el nombre de Fibonacci. Bueno, sí, porque es que esto ya es una teoría de grupos de braiding. Sí, está relacionado con la serie de Fibonacci, la manera en que se entrelazan entre ellos. Es que Raquel es matemática la que ha preguntado. Ya, sí, pues sí, tiene que ver, pero vamos... está relacionada. Es decir, el entrelazamiento se da de formas bastante particulares y las series de Fibonacci se pueden reproducir en la manera en que se entrelazan estos aniones, pero tampoco puedo decir mucho más. Muy bien. Nos aclaró también Raquel que en el contexto de las matemáticas el genus, como dijiste tú, se dice género. Vale. Sabes de estas cosas. Bueno, tenemos también otra pregunta de Rafael Hernández, que nos pregunta ¿qué condiciones debe tener un material para tener efecto fraccionario Hall? Pues... necesitamos... A ver, no está muy claro y de hecho todos los experimentos se han hecho en el mismo material, que es arsenuro de galio, gallium arsenide en inglés, y se han hecho en este material porque
es que en todos estos experimentos importa muchísimo la pureza del material. Entonces, cuando por fin se consigue crecer un material muy, 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 muy limpio, se tiende a no cambiar de material en absoluto. Entonces, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos un gap y necesitamos que también en presencia del campo magnético haya mucha interacción de electrones. Pero así una receta clara de por qué se daría, o sea, una receta clara para predecir dónde se puede dar un fractional quantum hole, la verdad es que no la sé. ¿Tú, Ramón? Bueno, necesitas las condiciones para tener efecto Hall y luego necesitas interacciones entre los electrones, interacciones fuertes entre los electrones. Tiene que ser en dos dimensiones, eso también. Y el efecto Hall se da pues a muy baja temperatura en casi todos los semiconductores en dos dimensiones. En dos dimensiones, en altos campos magnéticos generas niveles de Landau, tienes estados de borde quirales y luego si le pones interacciones sale el efecto Hall fraccionario. Tenemos otra pregunta que nos pregunta Manuel Gómez. ¿Cómo identificas un material topológico? Pues un material topológico se puede identificar de diferentes maneras. Yo en particular, que me dedico a materiales con interacciones débiles, calculo la estructura de bandas y ahí realizo la integral sobre la curvatura de Berry. Es bastante parecido al teorema de Gauss y Bonnet, solo que tu espacio de parámetros es el espacio de momentos. Entonces, dependiendo de la integral sobre la curvatura de Berry, me da la invariante topológica. Pero hay otras maneras también de identificar la topología en materiales. Muy bien. Mucha gente te está felicitando, Maya, te dice que muchas gracias, que la charla ha sido muy interesante y tienes muchas más preguntas. Aquí hay una pregunta muy graciosa, un poco más de sociología, de la ciencia, de la física. David González nos pregunta, yo me planteo una cosilla que no es muy técnica, es bastante profana. He escuchado que este tal Kitaev lo consideran algunos el más listo del mundo. No sé hasta qué punto es tan extraordinario, parece muy discreto, ¿no? Está muy, muy bien. No he oído hablar de Kitaev, porque sí que le ha definido bastante bien. Es muy discreto y además habla muy poco. Es muy raro, sí. Es muy listo también. No sé si el más listo del mundo, pero desde luego uno de los más listos. Y tiene una creatividad desbordante, vamos, es impresionante. ¿Tú estás de acuerdo, no, Ramón? Sí, es un tipo muy curioso. Muchas de sus ideas ni las publica, es un tipo... Ha dejado de publicar artículos, solo da charlas. Entonces, si te quieres enterar en qué está haciendo ahora, te tienes que ver las charlas que da en centros de física muy particulares, ¿no? Pues suele ir al KITP, a Caltech y poco más. Yo una anécdota muy graciosa es visitando un grupo muy famoso en el mundo, que no voy a decir cuál era, tenían una papelera que se llamaba Ideas que ya ha tenido Kitaev y ni tan siquiera se ha molestado en publicar. Y ahí tiraba un montón de cálculos. O sea que sí que David tenía algo de razón con esto de Kitaev. A ver, Óscar Villarreal nos pregunta, algo que no me quedó claro es cuando hizo referencia a que el silicio había cumplido ya su trabajo, ¿es acaso esto debido al tema de la miniaturización? Sí, es debido al tema de la... Es un problema de tamaño, sí. Muy bien. Y Carlos te pregunta que, aunque te has extendido más en los aislantes topológicos, ¿qué tienen de especial los superconductores topológicos? Los superconductores topológicos tienen de especial que se pueden crear partículas de Majorana, fundamentalmente en lo que nos interesa en materia condensada y en materiales y en tecnología cuántica. Entonces, los superconductores topológicos también siguiendo una red Z, necesitas pues una spin órbita fuerte, en presencia de campo magnético que se despliten las bandas y cosas así, pueden presentar estados de Majorana. Es por eso que interesan los superconductores topológicos. Muy bien. Sergio López nos pregunta, te pregunta Maya, desde tu punto de vista, ¿cuánto tiempo consideras que queda para que comiencen a verse notables aplicaciones en nuestro día a día?
Y por otro lado, me gustaría saber cómo está el tema de investigación en estos campos hoy en día. Sé que es algo puntero y tengo dudas sobre la inversión que se destina a ello. Gracias. ¿Para tener ordenadores topológicos cuánticos? ¿O ordenadores cuánticos topológicos? Muchísimo. Y no lo especifica, supongo que se refiere en general. Sí, pues no sabría decirte. En general, siempre dicen que dentro de 5 años, pero yo creo que no, ¿no? No, queda muchísimo trabajo. No sé, puedo decir un número así al azar, pues 20 años, por ejemplo. Sí. Es que la ingeniería no es nada fácil. Es decir, en el momento que se tengan qubits topológicos, y esto lo dicen los expertos del mundo, construir un ordenador topológico con qubits lógicos, que un qubit lógico es un qubit que funciona, versus los qubits físicos, que el ordenador de Google sobre todo tiene qubits físicos, pues va a ser bastante más directo que con los qubits que tenemos ahora. Pero pues bueno, pues hace falta muchísimo trabajo de física fundamental para poder construirlos. Y la inversión en el campo, pues depende del país también. Pero bueno, es verdad que hay mucha gente trabajando, hay muchas conferencias, además, pues como ya habéis visto, hay interés industrial. Y sí, el campo va adelante. Es decir, yo creo que en comparación con otros que se han quedado más atrás, pues hay bastante inversión. Muy bien. A ver, Sergio Salvia nos pregunta, hace una buena pregunta. Dice, hay un tema que me confunde un poco en el campo de la materia topológica en general. Cuando hablamos de un estado topológicamente protegido, ¿nos referimos a un tipo de protección concreta o a un conjunto de condiciones por las que una característica está protegida? Y ahora sigue, dice, en aislantes topológicos el estado metálico de la superficie se dice que está protegido por la propia existencia de la interfase entre dos fases con números de Chern distintos. O sea, Sergio sabe de esto, ¿eh? Se ve que sabe de lo que habla. Dicen, semimetales a veces los puntos de Dirac están protegidos por simetrías. En semimetales de Weyl, por otro lado, se dice que la propia dimensionalidad del sistema. ¿Son todas estas protecciones equivalentes o existen varias formas de estar topológicamente protegido? No son equivalentes. Existen diferentes formas de estar topológicamente protegido. A veces estás protegido por la simetría de inversión temporal y tu sistema topológico solo deja de ser topológico si rompes esa simetría, que se puede romper, pues, por ejemplo, con un campo magnético. A veces estás protegido por simetrías cristalinas, en particular en materiales. Entonces, a no ser que rompas esa simetría cristalina en particular, tu material sigue estando protegido. Y a veces simplemente estás protegido por el orden topológico, como es el caso del quantum Hall effect. No hay ninguna simetría que proteja ese sistema más que el orden topológico. Entonces sí, hay una clasificación topológica diferente. De hecho, pues bueno, hay la más general es lo que se llama la Tenfold Classification, que considera las simetrías más fundamentales que aparecen en la naturaleza y te clasifica, digamos, las fases topológicas que puedes encontrar. Muy bien, seguimos con más preguntas. Aye Alonso te pregunta si los estados cuánticos están en 3 dimensiones o es solo una de las posibilidades. ¿Qué estados cuánticos? No lo especifica. A ver, si hablamos de aniones, solo existen en 2 dimensiones. Los efectos Hall también solo existen en 2 dimensiones, pero hay, digamos, evidentemente podemos tener efectos estados cuánticos en 3 dimensiones, pero si estamos hablando de los efectos Hall o de los aniones, solo existen en 2 dimensiones. Muy bien, pues seguimos. Bueno, Ignacio Figueruelo nos pregunta, que bueno, ya lo hemos dicho, si la fuerte interacción entre los electrones es una necesidad para el efecto Hall cuántico fraccionario. Sí. Hemos dicho antes que sí. Y bueno, te siguen felicitando mucha gente. Una presentación maravillosa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimo lo tienes aquí. Ahora te dicen, Mario Navarro Rodríguez te pregunta cuál es la relación entre desorden y topología y si puede el desorden romper o generar estados de borde. Gracias. Pues esa es una pregunta bastante, bastante interesante.
Pues en el caso de los espines líquidos, por ejemplo, necesitas desorden para producir entrelazamiento. Y necesitas que tus espines no tengan un orden establecido y que además no tengan un orden establecido no solo en lo que se refiere al magnetismo per se, sino que tengan diferentes estados fundamentales. Y solo así consigues, digamos, esa interacción, esa correlación tan alta para que se produzca un entrelazamiento tan puro. Muy bien. Isabel Tenreiro te hace una pregunta muy interesante también. Dice, entiendo que con la construcción de topología puedes proteger estados de aniones, pero no entiendo cómo se realiza el braiding. Esto es, si no puedes interaccionar con el sistema, ¿cómo realizas el intercambio de aniones? Pues este es el ejemplo más simple que conozco, permitiendo el paso de corriente eléctrica y con una unión T, de manera que tu corriente eléctrica fuerce sin que tú midas nada, es decir, tú le dejas que evolucione, pasa un Majorana al final de la T y el otro ocupa el lugar anterior. Pero ahora que lo pienso, Ramón, tú eres experto en esto, así que igual le puedes contestar tú mejor. Bueno, se realiza realmente usando propiedades globales que se conservan. Por ejemplo, este braiding que tiene Maya en esta transparencia conserva la paridad electrónica global. El truco aquí es que dos Majorana juntos crean un electrón, pero que vive muy, muy deslocalizado en los dos extremos del hilo. Entonces, esa paridad global se conserva. Entonces, puedes cambiar a nivel local los Majorana sin afectar a la paridad global, que es la paridad electrónica. Ese es el truco para hacer braiding aquí. Cambias la paridad, pero no cambias la paridad global. Eso es un poco la idea. Y para eso necesitas, en este caso, un superconductor que puede conservar la paridad. Eso es un poco la idea. En otros casos, conservarías otra cantidad global, afectando localmente solo a alguna de las excitaciones locales. Entonces, a ver, más preguntas. Manuel Gómez, no sé si entiendo la pregunta, dice, entonces, ¿puedes con dopantes cambiar estos cálculos? No sé muy bien a qué se refiere. Supongo que se refiere a transistores estándar o no sé. ¿Cómo? No sé, dice que con dopantes puedes cambiar estos cálculos, pero no sé a qué se refiere, la verdad. Sí, con dopantes puedes cambiar cosas. Pero sí, que es una pregunta muy general, no sé muy bien a qué se refieren en concreto. Luego Parmenio Boronat te pregunta qué partículas actúan como anions. Bueno, a ver, el intercambio este, es decir, un Majorana es per se una partícula que viene a tener sus propias propiedades. Un parafermión es también una excitación per se. Estamos en materia condensada, entonces van a ser todos electrones o huecos o combinaciones de electrones y huecos. No estamos usando partículas, digamos, del núcleo, pero bueno, la excitación de la partícula, en el caso del Majorana, pues se considera que es un electrón más un hueco, por ejemplo, o pares de Cooper, o se puede diseñar de diferentes maneras. Pero vamos, básicamente se trata de electrones y huecos. Marc Ramos te pregunta, entiende que las operaciones lógicas en un ordenador, por ejemplo una suma, se hace usando puertas lógicas clásicas. Y tu pregunta, bueno, te dice que no se imagina cómo es posible hacer eso en un dispositivo cuántico. ¿Cómo sería un sistema que lo hiciese? ¿Cómo son las puertas lógicas, los interruptores y demás a nivel cuántico? Pues tampoco puedo profundizar mucho en esto, pero en general son transformaciones de matrices unitarias lo que se hacen para realizar todas las puertas lógicas.
y a partir de ahí se puede reproducir todo, pero así en particular cómo se hace una suma no lo sé. Aquí Cristina Mier González te da las gracias también y te dice, sé que existen muchos experimentos para la búsqueda de Majoranas, pero su detección ha sido confirmada. Pues depende si eres una creyente o no. A ver, hay bastantes experimentos de Majorana y todavía yo diría que no se considera que se ha detectado al 100%. Hay debate. Pero bueno, son experimentos terriblemente complicados y es normal que haya debate y es normal que se tengan que repetir los experimentos. Yo creo que vamos en muy buen camino, eso es lo que diría. El campo está divertido, digamos. Sí. Luego David González dice, el más listo del mundo estaba entrecomillado con permiso de Terence Tao. Muchas gracias, era el chico de antes de Kitaev. A ver, más preguntas. ¿Podrías explicar, Raquel Izquierdo García te dice, ¿podrías explicar un poco el origen de estos aniones a nivel microscópico? Es decir, ¿de qué campo son estas excitaciones y por qué razón es tan importante estar en el caso no abeliano? Muchas gracias por tu charla, ha sido muy interesante. A ver, ¿cómo? El origen de los aniones a nivel microscópico y por qué es importante que sean non-abelian. Bueno, voy a contestar la segunda pregunta primero. Es importante que sean non-abelian para reproducir las operaciones lógicas, si no hay muchas que no se pueden reproducir. Y a nivel microscópico, pues, a ver, es el intercambio de partículas en materia condensada en particular. Hablamos de electrones, pero bueno, existen en otros sistemas también, como átomos fríos o incluso fotones. Vale, Manuel Gómez te pregunta que cómo transformas un material topológico en un qubit. Los materiales topológicos lo que van a tener es lo que van a ofrecer son los aniones y a partir de los aniones podemos reproducir todas las puertas lógicas. Y el qubit viene dado por los pares de aniones. Muy bien. Isabel Tenreiro te pregunta, te dice, tengo entendido que de forma poco rigurosa se puede entender la curvatura de Berry como una especie de campo magnético que en vez de actuar sobre el espacio de posiciones actúa sobre el espacio de parámetros. Mi pregunta es, del mismo modo que un campo magnético actúa sobre partículas cargadas con velocidad no nula y su efecto es variar su dirección, ¿sobre qué actúa esta curvatura y cómo afecta su comportamiento? Me he encontrado con la curvatura de Berry en el estudio de la valitrónica y la polarización de estados de Valle en estructuras de banda de materiales bidimensionales de Van der Waals y entiendo su efecto, pero de modo global me cuesta entenderlo. ¿Habría alguna explicación más general? A ver, la curvatura de Berry viene a ser como... Pero no es, digamos, no es una interacción. Si queremos, lo comparamos con el campo magnético porque al final el potencial vector que viene a ser la Berry connection, la conexión de Berry, se transforma frente a transformaciones gauge de la misma manera que el potencial vector en las ecuaciones de Maxwell. Y además, bueno, cuando tenemos un número de Chern de diferente de cero, pues si encerramos este número de Chern en una esfera y hacemos la integral de Gauss, pues bueno, viene a ser una especie de, digamos, de fuente o de, ¿cómo se dice? Bueno, emite o absorbe curvatura de Berry, que viene, con lo cual se hace la analogía con el monopolo magnético, pero no es una interacción. No, digamos, el campo magnético al final es una radiación que hace que si el electrón está cargado actúe de una manera y si el electrón tiene spin actúe de otra y así conseguimos entender de qué se trata la carga y el spin, pero lo que es la curvatura de Berry no interacciona con nada. Vale. Manuel Gómez nos aclara que su pregunta sobre dopantes se refería a los cálculos que haces para identificar materiales topológicos.
Sí, en ese caso, evidentemente, si un dopante, por ejemplo, es magnético y la protección topológica lo da la simetría de inversión temporal, pues sí puede romper el orden topológico. Si no, no. Tiene que romper la simetría en particular que da esa protección topológica. Y si el orden topológico simplemente está protegido por el orden topológico, un dopante no haría nada. Eso, hasta qué punto la introducción de impurezas te cambia los resultados. A ver, Ali Esquembre Ukalik te dice: enhorabuena por el seminario. ¿Podrías hablar sobre técnicas de simulación más habituales para estados topológicos? En particular, ¿sabéis si es común el uso de códigos PIC, PIC? Pues, ¿qué es un código PIC? Yo no lo sé tampoco. Es de otra generación, papá. Utilizo. De simulación más habituales en estados topológicos. Bueno, pues tú la. Pues para materiales con interacciones débiles se hacen cálculos ab initio. Para materiales con correlaciones, pues son técnicas numéricas que se llaman tensor networks y bueno, pues tienes pues Quantum Monte Carlo, DMRG y estas técnicas numéricas, que yo sepa. Luca Bergamini nos pregun te pregunta: ¿la ventaja de usar qubits en lugar de bits es solo el número de cálculos simultáneos que se pueden ejecutar o puede tener también otras ventajas? Por ejemplo, ¿se necesita menos energía para funcionar? ¿No necesitan enfriamiento, etcétera? Hombre, estamos hablando de superconductores, con lo cual, si consiguiésemos tener superconductores a temperatura ambiente, pues evidentemente se necesitaría muchísima menos energía. Luego, además, son muchísimo más rápidos, con lo cual, si tienes que tener el computador trabajando menos tiempo, en igualdad de condiciones, consumiría menos energía. Vale. Aquí Joan Ripoll te hace una pregunta más técnica. Dice: a la hora de crecer cierto tipo de materiales topológicos que presentan varias fases, TOH, como son algunos TMD, ¿hay algún estudio que relacione la temperatura del sustrato durante el crecimiento con crecer solo una fase u otra? ¿O se puede crecer una sin otra? Pues es una pregunta muy interesante y la verdad que es algo que también he pensado, pero no lo sé. No sé si alguien lo ha mirado o si alguien tiene que mirarlo. Muy bien. Alonso Hernández nos pregunta si el intercambio de aniones es equivalente a una puerta lógica swap. Pues ni idea. Cosas tan técnicas sobre puertas lógicas, no lo sé. Es un Hadamard Gate. Este chico debe saber de cosas de Sí, computación sí, cuántica. sí. Es un Pero Hadamard. seguro que hay muchísimos artículos en Google que para los que sabéis más de estas cosas, pues que sois más frikis, pues lo explican todo. Yo me encargo de materiales. Armenio Boronat te pregunta: ¿qué pasa cuando un aislante topológico sufre una transición de Coster-Liz-Doubles? ¿Es una transición de Coster-Liz-Doubles? Order-disorder, supongo que se refiere. Ah, bueno, pues volvemos a lo mismo, pues depende de lo que haga el desorden en el material. Luego, Alonso Hernández te pregunta, dice: pregunto lo de la puerta swap porque no termino de entender qué estados del anión actúan como 0 y 1 lógicos. Sí, vale. Estos eran los estados de paridad de los que hablábamos antes. Son estados de paridad electrónica que construyes con los anions. Ah, dice, nos ha aclarado este chico, Ali Eskembe Kukulak, a lo que se refería con el código PCI. No, no, PIC, es un código, está que lo he perdido, es un código que se refiere a Particle in Cell. Son muy habituales en simulaciones de plasmas. Pues en mi mundo no se utilizan, pero bueno, vete a saber si hay otros mundos donde se usan. Yo no lo conozco tampoco, la verdad. Y Rafael Hernández, creo que ya es la última pregunta, Maya, es: ¿existen muchos materiales topológicos en la naturaleza? Me alegro que me hagas esa pregunta y que además sea la última. Y no estaba preparada, ¿eh? Pero realmente está, es muy buen conocimiento.
Nosotros teóricamente tenemos una base de datos que es en lo que se basa mi trabajo de investigación de los últimos años, donde teóricamente hemos identificado que más o menos un tercio de los materiales que existen en las bases de datos de materiales, valga la redundancia, son topológicos. Lo que pasa que, claro, ser topológico y ser útil para aplicaciones, pues son dos cosas que tienen que ir de la mano. Entonces, pues hay materiales, hay muchos materiales que teóricamente presentan, digamos, propiedades topológicas, pero claro, es que de la teoría al experimento, pues hay bastante trabajo. Entonces necesitas que el gap sea grande, que se pueda crecer sin impurezas y bueno, todas estas cosas. Pero teóricamente, un tercio de los materiales podrían ser topológicos al nivel de Fermi. Muy bien. Isabel preguntó sobre la curvatura de Berry. Bueno, te pregunta si sabes de alguna referencia en la que pueda mirar bien la curvatura de Berry desde el punto de vista de la física de la materia condensada. Pues sí, mira, justo tengo este libro aquí. Lo que pasa que también te digo que no es una cosa tan intuitiva. O sea, es decir, entender la curvatura de Berry de una manera intuitiva, ¿lo veis? Es el Sí. libro de Vanderbilt. Autor, si subes un poquito. Es un libro de David Vanderbilt. Sí, ahí es. Pero está muy relacionado con la polarización y el desplazamiento de los electrones dependiendo de dónde tendrían que estar localizados originalmente en el cristal. Es una manera de entenderlo. Pensar que la curvatura de Berry al final lo que hace es ofrecerte la polarización de un electrón que se desplaza del átomo. Pero aún así, no es una cosa que vayas a entender de una manera intuitiva, de una manera fácil, digamos. Es decir, yo al final creo que lo entiendo de todo lo que he leído sobre ello, pero en realidad tocarlo con las manos, como entendemos un campo magnético, un campo eléctrico, cuesta. Hay que entenderlo matemáticamente realmente. Sí, es que son recursos matemáticos. Al final la fase de Berry es una fase geométrica que adquiere el electrón cuando realiza un camino cerrado. Entonces, si ya de por sí las fases es algo raro, pues ya una fase geométrica que solo existe cuando cierras un círculo, bueno, no sé. Y además lo aprendemos tarde, no es algo que se nos enseñe. O sea, yo creo que deberían cambiar los libros de texto y empezar a meter estas nociones para que podamos, por lo menos para que resulten más familiares. De acuerdo. Bueno, y ya la última del todo, que ya se nos ha hecho un poco tarde y la pobre Maya estamos abusando de su amabilidad. Nos pregunta Alfonso Muñoz, bueno, nos comenta Alfonso Muñoz González que con la aplicación de presión aparecen muchos más materiales topológicos. ¿Qué opinas de ese comentario? Pues a ver, cuando tú aplicas presión, se puede ocurrir que se cierre el gap, y si se cierra el gap, tienes más posibilidades de que haya una transición topológica, pero me parece una afirmación bastante fuerte. Muy bien. Puede pasar, pero no diría ocurre siempre, de hecho no siempre ocurre. Último comentario ya de Rafael Hernández, que un tercio de los materiales es un montón. Le ha resultado Sí, curioso ese comentario que has hecho. es verdad, es un montón, pero bueno, como ya te digo, depende de la calidad. Aún así, todas las preguntas son muy, muy interesantes, muchas gracias. De hecho, me han hecho pensar a mí también. Una audiencia muy, muy inteligente y muy Sí, leída. Muy bien. Pues bueno, de nuevo decirte que tienes un montón de mensajes dándote las gracias.